Este es el mazo que voy a usar ahora. Podría ser peor, así que me lo quedo. Voy por el mana primero porque no tengo ninguna carta que cueste uno de mana y que quiero usar ahora. Así deja estarme haciendo daño cada turno. Iba a hacer ofrecimiento, pero ya tengo carta, una fuente para invocar eso. Solo necesito una de momento. Este turno sí hago ofrecimiento. Esta que la tengo repetida, que no la puedo usar seguida. En lo posible, si no se perdería su efecto, ya que permite ver las 5 cartas, reorganizar las 5 cartas del enemigo del mazo. Así que lo mejor es usarlas 5 turnos después. Dependiendo de si se roba una carta o 2 cartas por turnos, porque si usa fuentes, si puede sacar 2 cartas por turno. Ya serían 5 turnos para que le salieran esas 5 cartas y no más. Haré esto primero. Ya tiene una carta menos. Quedar con muy poca vida, si no él me puede matar con hechizos. Esa es una carta de él, así que entonces esa carta no solo me sirvió, o sea esta, no solo me sirvió para invocar una carta y quitarle una a él, sino que la uso para estirarle una carta azul.
y ver qué cartas tiene en su mazo. Me va a estar haciendo daño. Podría matarla y eso es lo que haré. A mí no me gusta perder cartas, así que no voy a suicidar esta carta con esta.